Es como si alguien nos vigila. ¡Oh, maldición! ¡Muere, perro! ¡No escaparás! Entonces, ¿qué? Échate. ¡Oye! ¡Muere, idiota! ¡Venid! Ni se te ocurra apuntarme con eso. ¡Muere, seto! ¡Pienso darle! Te arrepentirás, lo juro. ¿Vale? Oh, ¿qué he hecho para merecer? Rashidi. ¿Conoces mi nombre? He venido a sacarte. Ese anillo que has encontrado es muy codiciado. ¿Sabes lo del anillo? Ova y Nepti me han dicho que estabas en peligro. Os iría bien dejar este tipo de vida, ¿no? Sí, si tuviéramos el anillo. Espera, ¿entonces no lo tienes? Turo me dio un puñetazo en la cara y se fue a la tumba de Emiuno a venderlo. ¿Quién es Turo? Un hermano. Ah, claro. Iré a comprobar que está bien. Vuelve con tus hermanos. Con ellos... Estarás a salvo. ¡Ja! ¡Lo dudo! A saber qué historia me cuenta Turo. ¡Un minuto! Tengo algo para... Yo esto me lo conozco, mejor bordear. So. Parece que los bandidos se toparon con algunas hienas. Puede que Turo haya muerto. ¿Eh?
esto? Ah, le han devorado la mano. Una hiena se habrá tragado el anillo. Esto es ridículo. Puede andar muy lejos, casi un kilómetro, ¿sabes? Anillo que buscaba Nova, Nepti y Rashidi. Es hora de poner fin a esto. Malas noticias. ¿Has perdido el anillo? ¿Has perdido el anillo? ¿Has perdido el anillo? Turo ha muerto. ¡Qué tragedia! ¿Y el anillo? Sí. ¡Qué mala suerte! ¿Qué pasa con el anillo? ¿Lo tienes? Lo tengo. ¿No me habéis oído? ¿Lo de Turo? Este lío es culpa suya. ¡Dámelo a mí! ¡Anda, ve! Debo marcharme, hermanos. ¿No estáis tristes? Vuestro amigo murió. En Giza, cada día muere un amigo. ¿Dónde está? ¡Nek! ¡El anillo! Vale, a ver, lo que vamos a hacer es, primero, esta pasiva. Segundo, cuando podamos, esto. Va a hundir más de lo que parece. Sí.
Ok. ¿Tengo algo en este...? No, solamente tengo katara ahora mismo. ¡Es Han de Cheru! Si te empujo, por favor, hazlo. No me va a durar nada, pero sí. Hijo de puta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo que tener cuidado. Buah, sería un problema. ¡Ha llegado tu hora! ¡A luchar! ¡Vamos! Pues bastante bien, he hecho un cambio de horario. No eres el mayor. Porque les has dado una buena. Con el que tenía antes me estaba afectando chungo. Porque podía llegar a terminar tardísimo, tío. Así que ahora, justo cuando termino de entrenar, me ducho, desayuno, hago todo lo que suelo hacer por la mañana. Y se hace directo hasta las 6 de la tarde. Nada como desmembrar a un idiota para empezar el día. Es que con el otro horario... ¿Qué coño? Con el otro horario no va en broma, tío. Tenía días incluso de estar de muy mala hostia. Levantarme muy tarde, hacer todo mal. No temas, para ti lo sencillo será morir. Confía. Y desde que dejé de hacer los directos nocturnos, mil veces mejor, tío. Mil veces mejor. Un momento. Sí, voy a estar todos los días por la mañana, menos los días que ya de por sí me tomaba de descanso, que es mañana, sábado. Yo creo que este es un horario mucho mejor, porque al final es lo...
Aquí es lo que he estado diciendo un montón de veces. El horario que más dinero da, obviamente, es la noche. Eso es obvio. Pero, tío, yo ya prioricé en su momento la pasta. Que vengo preparado. Que vengo preparado. Ojo, ¿eh? 3, 2, 1. Sí que es cierto que esta versión mía tiene más pelo. Tiene más pelo. Pero... es que a mí me crece... Me crece muy rápido el pelo. Con lo cual... está bien. Exacto. Me alegra que lo hayas pillado así de rápido. Da bastante igual que le pise la cara. Un momento. ¡Hola! ¡Trágate esto! No, pero no sé. O sea, me gusta más este horario porque es putada para la gente que me sigue desde Latinoamérica. Pero, por desgracia, me tengo... Yo no vivo en Latinoamérica. Ya está. Ya está. Lo primero... Tú sabes. Te soy totalmente sincero, tío. Mira, yo... tú me conoces desde estar en la putísima mierda a estar relativamente bien. Estaba cometiendo exactamente los mismos errores que cometí en su momento. De priorizar según qué cosas y quitar otras. Y me he dado cuenta y he dicho... No. Dicho... Una polla. Y me di cuenta anoche, tío. Cuando llevaba como... 3-4 días sin hacer directo por la noche y decía... Tío, es que esto es lo que se supone que iba a hacer. Y pues he mandado a la mierda un poco... todo y dije, buah, pero vale, tengo que sacar un poco más de tiempo porque... La organización de YouTube ahora mismo es la más importante. ¿Cómo lo gestiono? Y dije, pues ya está. Hago directo mañanero, no corto, ¿sabes? O sea, esto dura hasta las 6 de la tarde. Cuando me vaya a comer, oye, pongo el este. Y así me quito un poco el estrés este de comer rápido ni mierdas así, ¿sabes? Porque ya he tenido más, ¿sabes? Más contenido, más cosas. ¿Cuándo empezarán los directos de por la mañana? No hay horario fijo. No hay horario fijo. Porque será cuando me despierte, desayune y haga las pesas y los 10.000 pasos. Así que desde el momento en el que me despierte,